días, familias nicaragüenses. Ya estamos en su segmento Salud para Todos. El día de hoy hablaremos un tema importantísimo para todas las damas que nos están viendo en casa. Es acerca de la detección oportuna de cáncer de cuello uterino y nos acompaña el jefe de patología del Hospital Vivian Pelas, el doctor Julio Salamanca. Así que usted preste mucha atención a este tema en esta mañana. Antes de dar inicio, quiero invitarle a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Como siempre le decimos, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Voz EB. Además, puede informarse de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional a través de www.vocb.com.ni. Ahí usted encontrará información responsable de carácter nacional, internacional, noticias económicas, noticias de actualidad, reportajes de curiosidad, farándula, nuestros diferentes programas también y muchísimo más. Recuerde interactuar con nosotros para que estemos en esa constante cercanía y saber qué es lo que más le gusta a usted de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Además, nos puede ver a través de la sección en directo por streaming en la página web de Voz TV desde cualquier parte del mundo. Así que damos inicio ya al día de hoy. Recuerde también que puede realizar sus llamadas en vivo y directo en cualquier momento. Si usted tiene alguna consulta, aparecerán los números en pantalla para que usted haga todas las preguntas que tiene. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente, es un placer tenerlo por acá. Ya se nos había perdido un poquito, pero qué bien que esté con nosotros, ¿cómo me le va? Muchas gracias, Elizabeth, es un gusto estar con ustedes y un placer poder hablar de este tema que es de gran importancia para las mujeres de este país y que también es de gran relevancia para el mundo. Cáncer de cuello uterino, doctor. Sí. Generalmente las mujeres en la casa hacen todo, trabajan, estudian, están pendientes de la familia y muchas veces dejan de último su salud. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Y también más adelante hablaremos un poquito acerca de la detección. Si el cáncer de cuello uterino es un tumor maligno del cuello de la matriz y la razón por la que es tan importante es que sigue siendo el cáncer más frecuente en el mundo. Este cáncer está causado o precedido por la infección por un virus, que es el virus del papiloma humano. Y lo más importante y la razón por la que estoy aquí es que es un cáncer totalmente prevenible. De tal manera que hoy en día no deberíamos de tener este tipo de cáncer si nos hacemos las pruebas correspondientes para detectarlo a tiempo. Doctor, ¿hay algunos síntomas o algunas cosas específicas que las mujeres en su hogar puedan detectar y puedan decir, bueno, a lo mejor estoy padeciendo de cáncer e ir corriendo al médico? Pues ese es quizás el mayor problema. El cáncer del cuello uterino no da síntomas a menos que se presente ya como un tumor avanzado. Por esa razón, la detección temprana incluye dos métodos de detección, que son el papanicolaou y la detección por el ADN del virus del papiloma humano a través de una prueba de PCR. Cuando el cáncer de cuello uterino da síntomas que pueden ser sangrados después de la relación sexual o dolor u otras complicaciones, es ya muy tarde y probablemente estaríamos hablando de un tumor que tiene poca probabilidad de curarse. Así que lo ideal es hacerse el examen cuando no hay síntoma alguno. ¿Los exámenes se hacen previo o son los exámenes regulares, ¿no?, que las mujeres se deben hacer cada año o cada cierto tiempo? Sí. La progresión entre la infección del virus del papiloma y hasta que se desarrolle un cáncer puede llevar 10 años o más. Para poderlo detectar, por eso debe de hacerse una prueba anual de papanicolaou o, en su alternativa, una prueba de detección del virus del papiloma humano que podría hacerse cada 3 años. Debido a que la infección es primero y el desarrollo de la lesión es después, tenemos dos estrategias. Cuando detectamos el BPH, podría no haber lesión aún, es decir, la célula aún no se ha modificado. Lo que quiero decir con esto es que cuando existe una relación sexual, vamos a suponer una muchacha que empieza sus relaciones a los 18 años y se infecta por el virus, ella ni tiene síntomas ni tiene una lesión, pero el virus del papiloma se integra en el ADN de la célula. Eso lo podemos identificar mediante estas pruebas. Si se hace un papanicolaou en este momento, quizás es negativo.
Pero en el transcurso de un año, si bien la mayoría de mujeres, por su sistema inmunológico, eliminan el virus, hay un pequeño porcentaje de mujeres que siguen con la infección viral. Y la infección persistente hace que este ADN alterado cambie la manera como las células se dividen. Y así podríamos detectar, una vez que se desarrolla una lesión intraepitelial, lo que llamamos también displasia, esta célula en el Papanicolaou. ¿Cuál es la efectividad del Papanicolaou? El Papanicolaou más o menos tiene una sensibilidad de aproximadamente 70% para detectar lesiones, pero no identifica la presencia de virus. Mientras que la detección de la prueba de ADN de virus de papiloma humano tiene una sensibilidad de casi 100% para detectar el virus, pero no necesariamente cuando hay virus hay lesión. De tal manera que en algunos países desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos y en la Unión Europea, lo que se está recomendando hoy en día es hacer algo que se llama co-testing, es decir, combinar la prueba de VPH por PCR para detectar el ADN del virus y hacer el Papanicolaou. De tal manera que si estas dos pruebas son negativas, podría espaciarse la siguiente evaluación hasta un periodo de 3 o 5 años. Si no se hace el ADN de VPH, la prueba de Papanicolaou debe de hacerse anual. En pantalla aparecen cómo es que debe hacerse el tamizaje. Una vez que uno tiene una relación sexual, una mujer, a los 3 años debería de hacerse el Papanicolaou, porque antes de eso es muy poco probable tener algo. Si los PAP son normales, puede repetirse al año, pero una vez que hayan 3 Papanicolaous normales, podría pasearse la prueba hasta 5 años. Doctor, ¿el virus del papiloma es progresivo? Es decir, en el momento que se presenta, no presenta algún síntoma, pero a lo largo del tiempo puede ir cambiando o transformándose. Existen más de 100 serotipos del virus del papiloma humano. Algunos de ellos no producen ninguna enfermedad en el ser humano o en la mujer en este caso. Hay aproximadamente 40 que sí. Y dentro de esto hay un grupo que le llamamos de alto riesgo. De esos virus de alto riesgo, aproximadamente el 1% de las mujeres infectadas pueden desarrollar una lesión intraepitelial. Y aunque esta cifra parezca poca, debemos de tomar en cuenta que en una población normal como la de Managua, más del 50% de las mujeres se infectan por el virus del papiloma humano. Es decir, que si nosotros creemos que en Managua hay 1 millón de mujeres, estaríamos hablando que el 50%, por lo menos habrían 500,000 infectadas por el virus del papiloma humano. Al inicio, podría no haber nada. Algunos de estos virus pueden desarrollar condiloma, que se ven externamente, por ejemplo, en la vulva o en la vagina, pero otros no tienen una lesión visible al ojo desnudo. Sin embargo, un ginecólogo, al ver con un examen magnificado del cuello uterino, lo que llamamos una colposcopía, podría ver algunos datos relativos a la infección. Volviendo al punto original, como muchos casos no dan una lesión manifiesta clínicamente, la única manera de detectarlo en la mayoría de ocasiones es hacer este tipo de pruebas. Importantísimo para la vida de la mujer. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor. Y usted en casita está viendo los números en pantalla, así que vaya, corra y anótelos. Y por supuesto, al volver, aparecerán nuevamente y usted podrá realizar sus consultas en vivo y directo. No se quede con esas preguntas. Ya nos vamos a una pausa y regresamos con más.